Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Listos para la segunda semana del curso en línea? Pues estamos en la segunda semana de curso Astro ABC. Pues es un curso que Coordinación de Astrofísica del INAOE está organizando. Es un curso básico sobre varios temas de astrofísica. Y INAOE se encuentra en el municipio de San Andrés Cholula, en el pueblo de Santa María Tonantzintla, en el estado de Puebla. Y es un centro de investigación y posgrado, y estamos ofreciendo, básicamente llevando a cabo trabajo en cuatro áreas de investigación: astrofísica, óptica, electrónica y ciencias computacionales. Actualmente, por la contingencia sanitaria, estamos en la casa, pues incluyendo yo, todos los organizadores. Y espero que ustedes también ya disfrutando esta plática desde sus casas. Y es la primera vez que estoy ofreciendo, estoy dando una charla de este tipo, viendo la computadora. Y eso tiene su ventaja, tiene desventaja. Pues desventaja es que yo no los puedo preguntar. Pero sí, ustedes sí pueden preguntar sus preguntas a través de la liga que está en la página que están viendo. Entonces hagan las preguntas, cuando termina o en el transcurso de mi plática, yo intentaré contestar estas preguntas. Si no contesto hoy, lo contestaré escrito, transcurso de la semana y estará disponible la liga de las respuestas. Antes que empezó, pues quisiera agradecer a todos los organizadores, principalmente Olga Vega, Fabián Rosales, Abraham Lunas, José Ramón Valdés, Alfredo Montaña, entre otros. Pues sí, están trabajando arduamente todo durante este tiempo para que señal llegue a ustedes, para que todo el programa está como está planteado, ¿no? Bueno, con esta introducción voy a empezar mi presentación. Sí, es básicamente, voy a hablarles sobre el zoológico de objetos astronómicos, ¿no? El zoológico digo porque hay muchísimos tipos de objetos en el cosmos y que se ve algunos de este tipo en la imagen que tiene en su frente. Básicamente todos los objetos que podemos ver en el cielo nocturno podemos clasificar a dos tipos, ¿no? Unos como objetos puntuales, otros como objetos extendidos. Objetos puntuales, aquellos que ven en la imagen como puntos, como estrellas, ¿no? Y la diferencia entre estos dos puntos es que, para ilustrarlo, tengo ahí bueno, en el fondo lo que tiene es la nebulosa de cabeza de caballo, está en Orión, y tengo en la parte izquierda un zoom, un acercamiento de de cabeza de caballo, ¿no? Y esa imagen que tienen ahí es tomado con el telescopio espacial de Hubble, y actualmente es el telescopio que da mejor resolución o mejor nitidez. Y ahí pueden ver que pueden ver muchísimas estructuras, como realmente como cabello, perdón, estructuras filamentarias que usamos un telescopio más grande y que tiene mucha resolución espacial, podemos ver detalles. Es la definición de un objeto extendido. Mientras en este mismo zoom pueden ver objetos muy muy puntuales. Son estrellas, no importa a qué resolución, en qué resolución, con qué telescopio observamos, siempre ven como estrellas. Esa es la diferencia entre un objeto puntual, que son estrellas básicamente, y objetos extendidos. Entre los objetos puntuales, la mayoría son estrellas y estrellas normales, ¿no? Y en el fondo, en esta imagen, pueden ver fácilmente como 100 estrellas, pero sí, si quito todas las imágenes del frente, pues sí pueden hasta contar 1000 estrellas o más, ¿no? Y son estrellas normales, y además existen estrellas gigantes, supergigantes, podría ser rojas o puede ser azules, y también existen estrellas que son muy débiles, pero por lo que voy a explicar en mi plática, sí existen, son enanas blancas, estrellas de neutrones,
agujeros negros también son estrellas, y luego existen fenómenos como supernova y nova y también estrellas variables, ¿no? Y eso es lo que voy a hablar hoy. Y el miércoles voy a hablar sobre objetos extendidos, básicamente nebulosas de diferentes tipos, cúmulos estelares y galaxias. Eso es miércoles, la misma hora. Bueno, antes que hablo de déjeme ubicarnos. ¿Dónde estamos en este universo? Bueno, estamos viviendo en la Vía Láctea, ¿no? Vía Láctea es nuestra casa. Y en próximos meses, antes de dormir, pueden ver esta banda de Vía Láctea en el cielo, pues obviamente sí están en un lugar oscuro. Y esta banda, coloquialmente decimos que es la Vía Láctea. De hecho, todas las estrellas que están viendo en esta mapa pertenecen a la Vía Láctea, no solo la banda, todo está en Vía Láctea. Y de hecho, las estrellas que veían en la imagen anterior, también todas están en la Vía Láctea. Y aquí lo que llamamos Vía Láctea es la banda que va a verte enseguida, voy a explicar qué es esta banda, ¿no? Y esta imagen está tomada en el Observatorio Paranal de Chile, y pueden ver un rayo láser ahí de uno de los telescopios apuntando hacia un punto. Y ese punto es el centro de nuestra galaxia, ¿sí? Está marcado ahí con un círculo rojo, ¿no? Entonces, básicamente, cuando vemos esta banda, lo que estamos diciendo que estamos viendo la zona del centro de nuestra galaxia. Pues, y aquí pueden ver realmente cómo se ve la Vía Láctea. Obviamente, es una imagen construida, ¿no? ¿Por qué? Para ver así, tenemos que viajar afuera de nuestra galaxia, ¿no? Estando dentro de nuestra galaxia, no podemos tomar una foto, ¿no? Y obviamente somos astrónomos, no somos astronautas. Aún astronautas no pueden ir afuera de nuestra galaxia para tomar una foto de este tipo, ¿no? Eso solo en las películas y fantasías, ¿no? En realidad, no podemos tomar foto directo de la Vía Láctea así, pero este fue construido basado sobre toda la información que tenemos acumulado a lo largo de un siglo a más, ¿no? Y entonces, aquí esta imagen que está a la derecha parece mucho a las imágenes que tengo hasta la izquierda. Son galaxias cercanas como Andrómeda o Messier 81, o más bien o la siguiente tercera galaxia y el Messier 101, ¿no? Y característica de estas galaxias es que tienen algo, estructuras que llamamos brazos espirales. Entonces, de ahí se nota que nuestra galaxia, la Vía Láctea, también es una galaxia espiral, ¿no? Bueno, en la próxima semana, el lunes, uno de compañeros, Fabián Rosales, va a hablar más detalladamente de las galaxias, ¿no? Y aquí lo muestro solo, o más bien les digo solo una característica importante de este tipo de galaxia. Lo importante es que todas las estrellas en estas galaxias, en este tipo de galaxias, están distribuidas en un plano muy delgado, ¿no? Esas galaxias son achatadas, no están distribuidas de manera esférica. Y entonces, eso es lo que se ve en la imagen del medio, donde se ve como una cosa larga y delgada, ¿no? Y entonces es la característica de galaxias espirales, son básicamente achatadas, y todas las estrellas están plano, ¿no? Que lo que llamamos este plano es como disco de la galaxia, ¿no? Y ahora, Sol, como todas las estrellas, están en el disco. Y entonces, para ver hacia el centro, tenemos que atravesar por todas estas estrellas que están en el disco, y para que todo el mundo, para que podamos ver el centro, ¿verdad? Y estrellas, entre estrellas hay bastante espacio, no ocultan tanto, pero igual, entre estrellas existe un media, ¿no?
no es vacío. Es, imaginen como en tierra, pues si estamos para ver el cielo, aparentemente no hay nada, pero hay aire, ¿no? Y si no, no se nota su presencia, pero sí podemos inferir su presencia. Igual entre nosotros y el centro galáctico existe este aire, le llamamos gas o medio interestelar. Y es este medio interestelar también está mezclado con partículas de polvo, ¿no? Y imagine, este partículo de polvo también existe en la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, el sol se ve de diferente color o menos brillante cuando a la hora del puesto del sol, ¿no? ¿Es por qué? Porque la cantidad de polvo que nuestra línea de visión atraviesa es más cuando estamos viendo horizontalmente, ¿no? Igual acá en la Vía Láctea, cuando vemos hacia el centro, estamos atravesando por todo el polvo y eso hace que no podemos ver directamente el centro galáctico. Eso, de hecho, en esta imagen, todas las manchas negras que están viendo básicamente son nubes de polvo, ¿no? Bueno, y entonces nuestra distancia al centro galáctico es alrededor de 25 mil años luz, ¿no? Quiere decir, luz que estamos viendo del centro galáctico salió de allá hace 25 mil años, ¿no? Y totalmente el tamaño de nuestra galaxia es como 100 mil años luz, ¿no? ¿Y dónde está ubicado nuestra galaxia con respecto a todo el universo, ¿no? Bueno, nuestro Sol está ubicado en nuestra galaxia como uno de tantas estrellas, ¿no? Y el galaxia se estima que tiene como 100 mil millones de estrellas. 100 mil millones de estrellas. Entonces, Sol es nada más uno de tantas estrellas. Y pues sí sabemos que Sol tiene sus planetas y ocho planetas, pues la más bonita de todas estas planetas es la Tierra, ¿no? Y la Vía Láctea mismo está en un grupo local constituido por Andrómeda y otras galaxias, y así y este grupo local está también parte de otros cúmulos. Bueno, tendrá otras pláticas donde explicarán más sobre estas escalas de gran estructuras de gran escala. Entonces, hoy no voy a hablar más de esto, solo acuerden nuestra ubicación donde está en la Vía Láctea, ¿no? Bueno, ahora sí voy a hablar sobre las estrellas, y es lo que están viendo es la constelación de Orión, y ahí marqué dos estrellas. Estrella Betelgeuse, que se ve rojo, y voy a hablar más, durante mi plática voy a mencionar esta estrella varias veces. Y luego, al lado izquierda, una estrella también brillante, Rigel, que es azul, ¿no? Y en general puedes ver muchas estrellas de colores en esta imagen. Por lo general, a simple vista no percibimos colores de estrellas porque nuestro ojo no es sensible al color si el objeto es débil, ¿no? O objeto es muy brillante, como el sol. En el día no percibimos color porque es demasiado brillante. ¿Y a qué debe este color de las estrellas? Bueno, color depende de la temperatura de la estrella, ¿no? Entonces, observando su color, ya estamos inferiendo su temperatura, una de las características físicas que queríamos que quisiéramos saber de las estrellas. Entonces, lo que ven a la derecha es una figura la más famosa de astrofísica. Y esa figura fue propuesto por dos científicos hace más de un siglo, precisamente en 1911, por Hertzsprung y Norris Russell, ¿no? Por respecto a sus trabajos, esta figura se conoce como diagrama de Hertzsprung-Russell, ¿no? O diagrama HR. Y la característica principal de esta figura, este dibujo, es que aquí caben todas las estrellas en el universo, ¿no?
cualquier estrella que observamos y podemos colocar en esta figura, ¿no? Es lo que hicieron con pocos datos que ellos tenían. Vieron que así cuando hacen, bueno, en el eje vertical tiene la luminosidad, brillo, y el eje horizontal tiene la temperatura. Y las estrellas que ellos observan, o nosotros hoy en día, cualquier estrella que tenemos, y todos, mayoría caen en la banda diagonal que tiene, ¿no? Lo que llamamos la secuencia principal. En el principio dije que la mayoría de estrellas que vemos son normales. Normales, refiero a estrellas que caen en esta banda, ¿no? Y enseguida voy a decir por qué son normales, ¿no? Mientras, existen estrellas muy rojas y brillantes que caen a la derecha, y azules y brillantes que están casi arriba de la diagrama, ¿no? Y existen otras estrellas que llamamos aquí enanas blancas, en esta figura. Bueno, voy a pedir disculpa porque varias láminas tengo letras en inglés y otros están en español, ¿no? Entonces espero que no es una molestia. Entonces la importancia de esta figura es que podemos poner todas las estrellas, y aún haciendo vemos que solo ocupan ciertas zonas de esta figura, ¿no? Principalmente la secuencia principal, la diagonal, y las estrellas hacia derecha arriba, y luego bien que donde no hay estrellas no caen estrellas, ¿no? Aunque ponen millón de estrellas, no caen en las zonas prohibidas, digamos, de este diagrama de las estrellas. ¿Por qué es eso, ¿no? Eso lo explicaron, podemos entender a través de la radiación de cuerpo negro, ¿no? La relación es esa radiación, o esta teoría de esta radiación explica la relación que tiene el color y temperatura. Aquí está ilustrado para cuatro temperaturas la emisión que tenga un cuerpo, ¿no? Aquí, temperatura 3000 hasta abajo, y luego 4000, 5000 y 6000 grados, ¿no? Y 6000 grados es como la temperatura del sol. Y al más caliente que sea el cuerpo, emite y más hacia zonas ultravioletas, ¿no? O temperatura es baja, emite hacia infrarrojo. Y el sol, por 6000 grados de temperatura, es una estrella amarilla, ¿no? Como está notado en la banda amarilla ahí, ¿no? Y esta ley fue propuesto en principio del siglo XX por Max Planck, dando la explicación por medio de mecánica cuántica, ¿no? Y entendimiento de formulación de ley ya existía dado por Wien, ¿no? Que está sus fotos en la parte derecha, ¿no? Ahora, ignoran la fórmula, lo que quiero ilustrar es que esta fórmula es muy sencilla y tiene solo un variable, es la temperatura, ¿no? ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiere decir esa dependencia? Quiere decir el cuerpo que está emitiendo podría ser cualquiera. 3000 grados podría ser un carbono caliente, o un hierro caliente, ¿no? Una piedra puede ser, ¿no? De cualquier temperatura, o podría ser objetos astronómicos. La emisión es la misma, ¿no? No importa de qué está constituida materia, pero sí es caliente y satisface ciertas características, siempre su emisión es de este modo. Entonces, con este sí podremos entender por qué objetos calientes son azules y objetos fríos son hacia rojos, ¿no? Aunque aquí en la grande solo ilustré en longitud de ondas que podemos ver, bueno, mayoritariamente con nuestros ojos, puede extenderlo hacia frecuencias muy grandes o frecuencias pequeñas. Es lo que tengo la figura en el chiquito hacia abajo y derecha, ¿no? Y la relación, misma relación sigue.
Bueno, la radiación de cuerpo negro es básicamente es una radiación electromagnética, ¿no? Bueno, viernes estaba programado una plática completa sobre esta radiación, por causa mayor no podíamos transmitirlo. Aquí le doy una breve, muy breve introducción sobre esta característica de estas ondas, ¿no? Básicamente, este espectro electromagnético magnético cubre un intervalo muy grande de frecuencia, empezando de frecuencias de radios, ondas muy largas, y terminando con rayos gammas hacia a la derecha, ¿no? Entonces es un amplio rango de las frecuencias, y astronómicamente hablando, nuestra atmósfera deja pasar solo dos bandas en todo este intervalo de frecuencias. Lo que diga ahí sí, ¿no? En la parte visible y la parte de radio. Y resto no se pasa. Bueno, ondas de microondas o milimétricas, medianamente pasa, igual ondas infrarrojas también pasa, ¿no? Quiere decir, podemos llevar a cabo observaciones de objetos que emiten en estas frecuencias desde la Tierra. Para otras frecuencias como ultravioleta, rayos X, rayos gamma, pues sí tenemos que lanzar satélites o globos para poder recibir radiación de los astros, ¿no? Bueno, usando ley de cuerpos negros, cada emisión o color depende de la temperatura. Entonces, objetos que estarían emitiendo en rayos X sí tendrá como varios millones de grados de temperatura, mientras lo que emiten en milimétrico tendrá unos Kelvin, ¿no? Temperatura muy baja. Bueno, estoy usando aquí unidades científicas de temperatura, ¿no? Kelvin es una temperatura que corresponde directamente con las que usamos acá al Celsius, que es 0 grados Celsius, significa 273 grados Kelvin, ¿no? Y entonces es la relación que existe. Bueno, ahora vaya, esta parte, resumen básicamente, es que estrellas sí tienen colores y estrellas siguen esta como un cuerpo negro, ¿no? Voy a seguir ahora explicándoles cómo medimos las propiedades. Voy a hacer una pausa para ver las preguntas, y hay bastante, yo veo, y ahorita voy a intentar contestar algunos. Bueno. Bueno, por ejemplo, hay una pregunta, dice, al no tener una vista directa de Vía Láctea, ¿cómo pudieron los astrónomos inferir que es una galaxia tipo espiral, ¿no? Como ya lo contesté, básicamente, juntando todas las observaciones que tenemos, y comparando la estructura que tiene otras galaxias, sí podemos inferir. Y lo que ahí muestre es poquito, pero cada estrella da muchísima información. Juntando toda esta información, sí podemos reconstruir la estructura de Vía Láctea, ¿no? Bueno, voy a ir leyendo, contestando más adelante las preguntas. Siguiendo con mi plática. Ahora voy a ilustrar a lo largo de esta mi plática, cómo medimos parámetros estelares, ¿no? Voy a enfocar en cuatro parámetros principales. Son la temperatura, distancia, masa y radio, ¿no? Y antes que voy explicando cómo medimos, se necesita saber un poco sobre técnicas observacionales que astrónomos nosotros usamos, ¿no? Hay varias técnicas, pero voy a enfocar nada más en dos técnicas, ¿no? Técnicas de fotometría y técnica de espectroscopia, ¿no? Bueno, fotometría es básicamente tomar imágenes digitales
de los objetos astronómicos. A lo mejor ustedes algunos seguro que tienen telescopios, han colgado detectores modernos, detectores CCDs, a sus telescopios para tomar imágenes digitales. Lo que hacemos es parecido, solo el telescopio es grande y la CCD es de calidad científica y ponemos filtros, es la gran diferencia, y entonces estos filtros es universales. No importa en qué observatorio llevamos nuestras observaciones, y todo el mundo usa un mismo juego de un mismo tipo de filtros, ¿no? Es importante porque para poder comparar observaciones hechas por mí, por otros científicos, sí necesita que todos estén en un mismo sistema, ¿no? Bueno, una vez midiendo, digo, una vez teniendo objetos, imágenes digitales, podemos medir su flujo simplemente en la computadora, haciendo programas para contar todo los conteos digitales. De ahí lo que sacamos lo conoce como magnitud, ¿no? Aquí en mi presentación desafortunadamente corto un poco esta parte, dice magnitud, y magnitud en diferentes filtros. Si tomamos un filtro ultravioleta, nos da una magnitud en U, y en filtro azul nos da una magnitud en B, y en visual magnitud en V, ¿no? Por ejemplo, si uno medimos por un objeto, una estrella, digamos, una magnitud 1 magnitud, y ese objeto es 100 veces más brillante que una estrella que tenga 6 magnitudes, ¿no? Simple vista, en la noche oscura, los objetos más débiles que podemos ver en el cielo, es como por simple vista digo, es 6 magnitudes, y objetos muy brillantes como estrella Sirio, tiene magnitud como 0 magnitudes, ¿no? Y mientras planetas tienen magnitud negativa, son mucho más brillantes, magnitud negativas. Entonces, más negativo que sea, es más brillante, más positivo que sea, es débil, ¿no? Es un sistema inverso, ¿no? Y ahora, restando esas dos magnitudes, y nos da un índice de color. Y entonces, hace rato les enseñé por medio de imágenes que estrellas tienen color, ¿no? Pero será muy subjetivo qué color tiene. Cada uno de nosotros podemos decir que ese es este color, ¿no? Pero para poder comparar necesitamos decir un color cuantitativamente, y entonces este sistema de magnitudes nos permite exactamente decir color. Por ejemplo, Sol, que es amarillo, tiene un color en este sistema 0.7 magnitudes, ¿no? Y monitoreando estrellas por medio de fotometría, sí podemos también inferir que una estrella es variable o no. Entonces, variabilidad también podemos estudiar por medio de técnica de fotometría, ¿no? Y estudiando variabilidad, como verán, nos permite medir cantidades como masa, ¿no? Bueno, la segunda técnica es la espectroscopia. Si ahí, pues, básicamente lo que hacemos es dividir la luz a sus varios colores usando un componente como prisma, ¿no? Como saben, prisma divide la luz blanca a diferentes colores. Profesionalmente usamos otros dispositivos ópticos que tienen mucho mayor capacidad de dispersar la luz o separar diferentes componentes, tal modo que podemos hasta ver lo que llamamos líneas o transiciones. En la derecha es lo que ven, las líneas negras horizontales, son líneas que vamos a usar para estudiar las estrellas. Ahorita voy a hablar más sobre este aspecto enseguida. Bueno, líneas, ahí se ve como líneas horizontales, pero nosotros podemos también tener imágenes digitales de esos datos y analizar de computadoras haciendo gráfica como tipo que tengo hasta en la derecha abajo, ¿no? Bueno, estudiando línea, sí podemos ver qué tipo de elementos tiene nuestra estrella, elementos químicos, y podemos inferir la temperatura, densidad, hasta la velocidad, a qué velocidad está moviendo los objetos. Bueno, ahora
voy a explicar cómo medimos la temperatura de las estrellas. A la derecha de esta lámina, pues tiene espectro de diferentes estrellas, ¿no? Estos espectros han tomado, pues sí, hace más de un siglo, antes que han desarrollado teoría de mecánica cuántica, y entonces han clasificado las estrellas de manera, bueno, dependiendo la intensidad de línea de hidrógeno en su espectro, ¿no? Aquí puede, ya está indicado en letras chiquitas diferentes transiciones de diferentes átomos, ¿no? Estrellas A están caracterizadas para tener línea de hidrógeno, y como vamos a, cambiando, digo, estrellas B tiene hidrógeno e helio, mientras estrellas O principalmente tiene línea de helio, y luego F, G, K, M sucesivamente tiene línea de otros elementos. Entonces, simplemente tomando un espectro, podemos clasificarlo a uno de estos tipos, ¿no? Bueno, como les dije, cuando hicieron ese estudio en el principio, pues no supieron a qué debe la presencia de estas líneas, ¿no? Este entendimiento se vino solo después de que Megrand Saha formuló la famosa ecuación de ionización, ¿no? Y es básicamente, en términos sencillos, esta ecuación dice, dada la temperatura, a ver, un elemento en qué estado se encuentra, ¿no? Está ionizado, quiere decir, está cargado, ¿no?, positivamente, o qué tanto está cargado positivamente, ¿no? Eso es lo que dice esta ecuación. Entonces, eso era muy importante para poder interpretar estos espectrogramas. Y una vez interpretado, y entonces ya lo pusieron como la manera que están viendo. Más arriba es O y luego B en la secuencia que ven, ¿no? Por eso la secuencia rara, porque cuando lo inventaron era ABCDEF, pero no tenía un sentido físico. Pero actualmente sabemos que es una secuencia de temperatura, y eso va como O, B, A, F, G, K, M, ¿no? Entonces, básicamente, esa temperatura, inferimos temperatura analizando detalladamente estos espectros por medio de la ecuación de Saha y también ecuación de Boltzmann, que ha desarrollado mucho antes, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones nos permite sacar temperatura de manera cuantitativa simplemente analizando estos espectros, ¿no? Bueno, el segundo método, pues usando colores. Entonces, si como ya hemos establecido que las estrellas emiten como cuerpo negro, y entonces teóricamente ya puede predecir a qué índice de color tiene dado una temperatura. Y la curva negra en el lado izquierdo es lo que dibuja esa relación teórica, ¿no? Mientras está indicado datos observacionales de tres estrellas, ¿no? Del Sol, amarillo, está en el centro, y el Betelgeuse está a la derecha, y otra estrella azul, Bellatrix, ¿no? Entonces, pueden notar que las estrellas exactamente caen en la curva, ¿no?, estableciendo otra vez que estrellas sí comportan como cuerpos negros, ¿no? Y a la derecha tengo ahí color para diferentes temperaturas, ¿no? Voy a seguir con la segunda cantidad, ¿no? Es la distancia. Bueno, antes de eso quisiera resaltar que la temperatura que hemos medido no dependía de la distancia, ¿no? Únicamente analizando los espectros podemos medir la temperatura, y no importa qué distancia se encuentra, ¿no? Entonces es una propiedad independiente de la temperatura. Independiente de la distancia, perdón. Mientras, para otras características como masa, radio, es necesario conocer la distancia de las estrellas, ¿no? No es fácil obtener la distancia. Entonces, el método más correcto, más exacto, es lo que conoce como distancias trigonométricas. Porque ahí simplemente usamos trigonometría para medir la distancia, ¿no? Bueno, aquí está el dibujo en el lado izquierdo, donde pueden ver la órbita de la Tierra alrededor del Sol.
sabemos que en un año, es 365 días, la Tierra regresa a su misma posición, ¿no? Termina una órbita. Entonces, en 6 meses, vemos ahora en enero, suponemos que la Tierra está al lado izquierdo en su órbita, en julio, pues sí, estaría exactamente en el lado derecho. Ahora, si vemos estrellas muy cercanas, estrellas todas están como que proyectado al cielo, ¿verdad? Entonces siempre hay estrellas o objetos en el fondo del cielo, ¿no? Y entonces con respecto a estrellas de este fondo, en enero vería que estrella que estamos analizando está junto con las estrellas que están a la derecha arriba. Mientras en julio diría que esa estrella está en la posición que está otras estrellas de la izquierda, ¿no? Y entonces eso es lo que llamamos paralaje, ¿no? El ángulo por el cual cambio la posición de estrella, eso en 6 meses de órbita de la Tierra, conoce como paralaje. Y más paralaje que tenga, la estrella está más cerca, ¿no? Y las estrellas que están muy lejos tienen valor, este ángulo muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, este dibujo es exagerado y tiene más de 90 grados de paralaje, ¿no? Y en realidad, paralaje es un ángulo muy, muy pequeño. Y aquí está ilustrado cómo la medición de paralaje ha mejorado en estos en años, ¿no? De hecho, la primera observación que tenemos aquí es de Hipparcos en el prehistóricos, ¿no? De 129 antes del Cristo, por ejemplo, que podía medir un grado de ángulo, es quiere decir una persona que está a 100 metros subtiende da un ángulo de un grado, ¿no? Mientras Tycho Brahe sí podía medir altura de una persona a 5 kilómetros, ¿no? Y dando ángulo 0.02 grados, y mientras en tiempos modernos hemos podido medir altura de una persona a 4.000 kilómetros de distancia usando técnicas observacionales, y mientras en 90s una misión llamada Hipparcos podía hasta medir altura de una persona en la Luna, ¿no? Y esa es el desarrollo que tenemos en la medición de ángulo, y eso, más precisión que tenemos en la medición de ángulo, podemos determinar la distancia de estrellas más lejanas. Bueno, actualmente estamos viviendo una revolución dada por la misión Gaia, ¿no? Gaia es un satélite dedicado para medir ángulos o distancias, y ya tiene medición de distancia más de 1.000 millones de estrellas. Es una cantidad muy grande, 1.000 millones de estrellas. Toda la Vía Láctea tiene como 100.000 millones de estrellas, ¿no? Entonces casi tenemos 1% de medición de bien de distancia, buen de distancia para cada uno de 100 estrellas, ¿no? Y puede medir con precisión de 10 microsegundos de arco, ¿no? Es pequeño, es difícil apreciar qué tan pequeño es. Es como ver algo de 2 centímetros, una moneda, digamos, a la distancia de Luna, ¿no? O tú estás parado en la Luna, puedes decir, a ver qué tanto mide tu dedo, ¿no? Esa es la precisión de la medición de la distancia, o ángulo en este caso, dado por la Gaia. Entonces, esta misión Gaia ha ayudado ahora a tener muy buenas distancias para así de miles de millones de estrellas, 1.000 millones de estrellas, ¿no? Bueno, entonces, así como medimos las distancias exactas, ¿no? Hay otros métodos indirectos para medir distancia. Aquí solo enfoco los métodos más directas. Bueno, el tercer parámetro es la masa estelar. Es una de las cantidades muy difícil de medir, igual de radio que voy a describir. Y solo podemos medir lo que dejan medir, ¿no? No podemos medir a cualquiera estrella su masa de manera directa. Tenemos maneras indirectas, ya usando todo el conocimiento de física que tenemos, y es lo que mayormente usamos. Entonces, pero esas maneras indirectas están basadas sobre mediciones directas que voy a explicar. Bueno, para
medir masa, estrellas deben estar en binarias, ¿no? Variables eclipsantes, ¿no? Binarias eclipsantes y que es también o son binarias espectroscópicas, ¿no? Bueno, usamos básicamente la tercera ley de Kepler para medir las masas, ¿no? Bueno, Kepler hizo esta ley para nuestro sistema solar, donde relacionó el periodo de las planetas y dependiendo a qué distancia se encuentra, ¿no? Y obviamente más lejos que está, esta es A, la de separación, y tiene un periodo más grande, toma más tiempo para dar una vuelta al Sol, ¿no? Pero la relación no es lineal, la relación como va en esta fórmula, el periodo cuadrado está proporcional a la separación al cúbico, ¿no? Y esta constante de proporcionalidad básicamente depende del constante de gravitación G y la suma de masas, ¿no? En el contexto del sistema solar, masa de las planetas es insignificante con respecto a masa del Sol, entonces básicamente aquí M1 más M2 es básicamente masa del Sol, pero en las binarias, pues dos estrellas podrían tener masas iguales o masas comparables. Entonces, usando estos, si podemos medir periodo y luego podemos medir la separación, tenemos la suma de las masas. Bueno, si estrellas son binarias eclipsantes, podemos medir el periodo. Básicamente, ¿qué hace? Estas figuras ilustran, si son eclipsantes, habrá cuando una estrella pasa enfrente de otra estrella, pues disminuye la intensidad, ¿no? Y entonces, como dos estrellas, en un periodo, dos veces vas a ver una disminución de la intensidad. De ahí podemos exactamente medir el periodo de la órbita, ¿no? Entonces, periodo es relativamente fácil medir usando binarias eclipsantes. Y por el otro lado, la separación podemos medir a través de las binarias espectroscópicas, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que aquí, si están orbitando uno alrededor de otro, y aquí tengo ilustrado en la estrella A que tiene una flecha azul que viene hacia nosotros, entonces todas las líneas espectrales de esta estrella va a estar movido hacia azul, ¿no? Y es un efecto, se llama efecto Doppler. Mientras estrella B está alejando de nosotros, entonces sus líneas va a estar movido hacia rojo. Mientras en la segunda figura, ilustración, podemos ver que A está yendo hacia la derecha, B está yendo hacia la izquierda, ¿no? Y por efecto Doppler no habrá ningún movimiento. Entonces, líneas tanto de A como de estrella B parecen en misma frecuencia, ¿no? Mismo lugar en esta gráfica. Y entonces, así subsecuentemente, sí podemos observar estrellas espectroscópicamente por un largo periodo, de ahí establecer exactamente a qué velocidad está moviendo, porque más lejana que está con respecto a dónde debe de parecer es la velocidad. Y desde velocidad ya puede medir, de hecho esas observaciones lo que nos dan es la cociente de masas directamente M1 sobre M2, es igual que razón de velocidades. Mientras el periodo usando estrellas eclipsantes nos da suma de masas, ¿no? Entonces, una vez tenemos la suma y la cociente, es trivial para obtener la masa de cada uno, como ilustré con mi ejemplo. Suma nos da 5 y la división nos da 4. Eso quiere decir, la estrella 1 tiene 4 masas solares y estrella 2 tiene una masa solar, ¿no? Así tan sencillo. Bueno, lo complicado es buscar estrella que tenga esas dos propiedades, sea eclipsante y que sea también binaria espectroscópicas. Pero sí, y además tiene que estar exactamente inclinada sus órbitas con respecto a nosotros para que efecto de ángulo elimina.
¿no? Sino la masa tendrá un poco de incertidumbre por el ángulo, ¿no? Bueno, así como obtenemos la masa directa, pero indirectamente, podemos obtener usando la fórmula que está en esa lámina, ¿no? Que es de radio. ¿Cómo medimos el radio? Bueno, en el principio comenté que estrellas son puntuales, ¿no? No importa qué telescopio, qué grande lo usamos, siempre ven con puntos. Si fuera así, pues no podemos medir los tamaños, ¿no? Pero si estrella está tan grande y tan cerca, como el caso de Betelgeuse, sí podemos medir su diámetro directo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el derecho, el círculo rojo es el Betelgeuse comparado con un sol, que es un punto, ¿no? Es como 800 veces más grande que el sol, ¿no? Entonces, tan grande, se encuentra como ya 700 años luz de distancia y tiene un ángulo que podemos medir. Entonces, existen telescopios terrestres con sistema adaptativo de óptica y que nos permite directamente medir los tamaños de estrellas como Betelgeuse, ¿no? Entonces, es como medimos el tamaño. Bueno, para mayoría de estrellas, como lo que usamos es la teoría de cuerpo negro, ya sabemos que sirven para estrellas, y entonces la luz completa o luminosidad que sale de estrella está dado por esta fórmula sencillo, donde el primer término 4 pi r cuadrado es la área de superficie, donde r es el radio, y un constante sigma, y la t a la 4, la temperatura a la 4. Entonces, si sabemos la temperatura, ¿sí? Es fácil medir la temperatura, y entonces, y además con espectro podemos exactamente saber qué tipo espectral es la estrella, es decir, ese tipo A o tipo F, y además de qué clase luminosa, no le comenté, pero además qué tan luminoso es, también podemos obtener analizando la forma de las líneas. Y entonces de ahí directamente podemos inferir qué tanto luminoso intrínsecamente es la estrella. De a través de este sí podemos medir el radio. Y además, como ilustré enseguida, esta luminosidad es directamente relacionada con la masa. Entonces a través de la teoría podemos también inferir las masas. Bueno, ahora brevemente voy a hablar de fuente de energía de las estrellas, ¿no? Le dije que estrellas son calientes, van hasta 30.000 grados, 50.000 grados también. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía de las estrellas? Voy a hablar breve porque viernes van a escuchar sobre la plática de Mónica Rodríguez sobre química de las estrellas, ¿no? Y entonces seguro que ella va a abundar más sobre producción de todo tipo de elementos en las estrellas. Aquí voy a resaltar que la primera vez que quien propuso que si energía de la estrella viene por reacciones termonucleares o fusiones de hidrógeno, o en palabras sencillas por bombas atómicas, fue Eddington, ¿no? Eddington que propuso que uniendo cuatro átomos de hidrógeno, se puede convertir hidrógeno a helio, ¿no? Obtener un átomo de helio, ¿no? Pero ahí, ¿de dónde sale energía? Pero si ponemos estos cuatro átomos de hidrógeno en un lado de báscula y otro lado ponemos helio, resulta que el cuatro átomos de hidrógeno tiene más masa que un átomo de helio. Entonces, ¿a dónde fue la masa? Sabemos que masa debe de conservar, ¿no? Bueno, Einstein dijo, no, lo que conserva es la energía, ¿no? Porque la masa podría ser convertida a energía usando la famosa ecuación de E mc cuadrada. Y entonces, esa diferencia de masa que convierte energía, y esa energía finalmente lo que ayuda que salga la radiación de la superficie de estrella, ¿no? Entonces, en este trabajo había muchísimos
contribuciones. Hans Bethe y Gamo también desarrollaron exactamente la cadena de cómo convertir protones a helio, ¿no? Y eso es solo de helio, la generación de helio. Igualmente, en estrellas producen otros elementos más pesados, y voy a dejar que escuchen en viernes más detalle de producción de estos elementos, ¿no? Y voy a brincar esa parte. Bueno, y lo que voy a principalmente ahora hablar es sobre etapas en la vida de estrella, ¿no? Y finalmente, hay un montón de objetos astronómicos de diferentes formas. ¿Por qué? Respuesta esta, que estamos viendo objetos en diferentes etapas de su vida, ¿no? Y igual como animales de zoológico, puedo decir que estrellas también tienen la vida. Pues sí, hay una periodo de gestación, nacen y viven, ¿no? Y envejecen, mueren, y después de muerte también tiene una vida que podemos todavía notar, ¿no? Y este ciclo de vida está ilustrado en mi diagrama hacia la derecha, ¿no? Entonces, estrellas, antes de nacer, están en nubes moleculares. Entonces, esta etapa de gestación es básicamente, vemos observacionalmente como nubes moleculares, ¿no? Y no emitirá nada en las bandas visuales, quiere decir, no podemos verlo con nuestros ojos, ¿no? Y poquito más tarde, empezará el primer señal de formación de estrella. Entonces calienta la nube, y en esta etapa, esta nube va a ser brillante en infrarrojas. Entonces hemos descubierto varias nubes infrarrojas. Otra vez, esos objetos son extendidos, será parte de mi siguiente plática, ¿no? Y básicamente en la etapa 3 es donde nace la estrella, dependiendo a qué masa obtuvo, será amarillo o rojo, y como el sol, es la etapa 3, y si es más masivo, será una estrella azul, ¿no? Si es estrella amarilla o roja, y si poquito más tarde cuando envejece, y se convierte como una gigante, ¿no? Y mientras si estrella es masiva, esta etapa se conoce como supergigante roja. De hecho, Betelgeuse es un ejemplo de estrella masiva. Sol es un ejemplo para estrella de baja masa como amarilla, ¿no? Y bueno, hay que resaltar que estrellas viven en tu juventud, digamos, 90% del tiempo, ¿no? Y no hay distinción entre niñez, adolescencia, adulto. No, pues estrellas, una vez naciendo hasta que mueren, no tienen ningún cambio, ¿no? Exactamente con misma intensidad brillan, ¿no? Bueno, una vez ya, mientras este siguiente 10% de su vida pasan como gigantes rojas o supergigantes rojas, ¿no? Y si es una gigante roja, si termina su vida como una nebulosa planetaria y finalmente dando un residuo, un producto como enana blanca. Es una estrella muy caliente, pero ya estamos viendo el núcleo donde está, va quemando hidrógeno a helio y otros elementos. Entonces, básicamente es núcleo de la estrella, por eso es débil, porque ya todas las capas que tenía alrededor ya había salido de la estrella. Mientras si estrella es de alta masa como Betelgeuse, va a explotar como supernova, ¿no? Es un explosivo desastroso, ¿no? Es completamente, podría ser destruida la estrella, y finalmente podría quedar con un residuo como una estrella de neutrón, y o pulsar también es lo mismo, estrella de neutrón, si emite, se conoce como fulsar, o puede ser una enana blanca, perdón, puede ser un agujero negro, ¿no? Dependiendo la masa, dependiendo de condiciones, podría ser estrella de neutrones o agujero negro, ¿no? Entonces, esas son las diferentes etapas de la vida de estrellas. Bueno, ¿y cómo sabemos que así es?
No, había estudios detallados evolucionando estrellas por medio de computadora, ¿no? Y eso es lo que está ilustrando a la derecha. Y lo que vemos es la traza evolutiva de cada estrella. Y lo que quiero resultar en esta figura es que todas las estrellas que vemos en la diagrama HR, lo volví a poner acá, podría ser explicado como evolución de estrellas, así haciendo cálculos muy cuidadosos. Y otra cosa interesante es que solo hay estrellas entre masas 0.1 masas solares y como 150 masas solares, ¿no? No existen estrellas con masas menores de un décimo masa solar. ¿Y por qué? Porque no llega la temperatura en su núcleo para que puede convertir hidrógeno a helio, ¿no? Entonces son estrellas fallidas y como son como objetos como Júpiter, ¿no? Lo llamamos estrellas o más bien enanas cafés, ¿no? No son estrellas. Mientras si estrellas tienen masa mayor de 150 tiene mucha presión y no lo puede tenerlo estable, y entonces en estrella mismo empieza a evaporar, entonces va a destruirse, entonces no estable. Entonces estrellas estables básicamente están en esa secuencia principal, esta línea negra que ve en mi diagrama, y porque ahí donde están quemando todo el tiempo hidrógeno a helio, ¿no? Entonces, como les dije, 90% del tiempo están en esta traza y por eso llamamos estrellas normales. La mayoría de estrellas están en esta fase. Bueno, y entonces, para terminar, voy a hablar de más detalladamente de algo de Betelgeuse. Es porque últimamente Betelgeuse está mucha en la noticia. Es debido a que en diciembre esta estrella, que es una de las estrellas brillantes, simple vista podemos verlo como una de las estrellas brillantes, pero empieza a debilitar, empieza a ver cada día menos y menos débil, que podemos, simple vista podemos inferir esa, ¿no? No necesitamos ni el telescopio para inferir que pues, sí está perdiendo luz. Entonces, como acaba de explicar, es una estrella de supergigante roja, y la siguiente fase de supergigante roja es explosión de supernova. Entonces, que está bajando, entonces había especulación que ya va a explotar como supernova, ¿no? Y además, por suerte, es una de las estrellas cercanas, con distancia de 700 años luz, y que nos permite ver su estructura, ¿no? Como ilustré, que podemos medir el radio. Entonces, a la izquierda tengo imágenes tomado, por ejemplo, en enero, básicamente hace un año, con respecto en diciembre de 2019. Y no sé si pueden ver, en la imagen de enero de 2019 es uniforme en la distribución, mientras vemos que en diciembre de 2019 parte bajo de esta estrella como que está débil, algo está pasando. Haciendo observaciones con otros telescopios, pude inferir que, de hecho, alrededor de la estrella hay una enorme nube de polvo, ¿no? Y aquí, en la parte de arriba, pueden ver como una cosa negra ahí, y dentro de esta cosa negra hay punto blanco, ese lo que es la estrella, realmente. Mientras toda la nube que ve ahí, estructura, es una materia circumestelar que tiene, ¿no? Es enorme y está diciendo que la estrella está actualmente inyectando gas y polvo, y eso que está interviniendo en nuestro camino, y por eso está debilitando. Pero desde febrero ya otra vez empezó a mantener su brillo y no, ya no está ya no está disminuyendo su intensidad. Entonces, por ahora no va a explotar, va a explotar como supernova, a lo mejor en 1 millón de años. Todavía no, y entonces es pronto, pero todavía no. Bueno, ese es la que tengo y termino mi presentación otra vez dando el resumen de mi plática para que sí van a sus bueno, ya están en sus casas, pero después ya queden con este mensaje, ¿no? Reacciones nucleares
son la razón por qué estrellas brillan, ¿no? Y lo que no tiene reacción nuclear no brillan, es el caso de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Y estrellas comportan como cuerpos negros, ¿no? Y entonces igual toda la información que tenemos de laboratorios de cuerpos negros podemos aplicar a las estrellas. Y existen solo estrellas entre 0.1 y 150 masas solares, ¿no? Eso, haciendo teoría de estrellas, hemos aprendido, y la medición directa de las masas comprueba estos cálculos, ¿no? Y estrellas masivas son más calientes y que las estrellas de menor masa, ¿no? Y otro punto importante, estrellas son fábrica de los elementos químicos, ¿no? Todos los elementos que estamos viendo están fabricados en las estrellas, ¿no? Y enanas blancas son producto final de una estrella como el Sol, mientras supernovas son la fase final de las estrellas masivas, y esta explosión de supernova puede dejar atrás una estrella de neutrón o un agujero negro estelar, ¿no? Entonces ese es lo que tengo preparado, y voy a tomar algunas preguntas, y ahora en unos minutos más puedo ir contestando las preguntas de ustedes. A ver, déjame leer unos minutos preguntas. Ustedes siguen, pueden ir siguiendo haciendo las preguntas en la página. Bueno, una pregunta dice, ¿cuánto tiempo tardan en formarse las estrellas de baja masa en comparación con las de alta masa? Buena pregunta, no lo cubrí en mi plática. Sí, tiempos son diferentes. Si alta masa, su evolución también es muy rápida, y también el tiempo que tarda para formar. Toma menos de 1 millón de años las estrellas de alta masa, mientras estrellas como Sol toman como 10 millones de años para que exactamente empiezan a quemar hidrógeno, ¿no? Desde que empiezan a colapsar, ¿no? Mientras estrellas aún de menor masa tardan aún más. Otra pregunta dice, ¿qué impulsa la formación de las estrellas? ¿Es debido al feedback estelar? Muy buena pregunta. Sí, una nube molecular es como tiene enorme masa, esa masa mismo hace que la autogravidad le gana, en sentido de la misma nube y empieza a colapsarse, ¿no? Y entonces, sin embargo, ayuda de una explosión de supernova, si hay una explosión de supernova a su lado, y esa explosión de supernova alguna va a acelerar este colapso gravitacional del nube, y finalmente este colapso gravitacional termina formando grumitos, y este grumito colapsa para formar estrella. Y si hay algunas preguntas, será contestado en mi siguiente plática, que son objetos extendidos, ¿no? Hay una pregunta, ¿hay proyectos de telescopios que pretenden ir a otras galaxias o salir de nuestra? Pues no, ¿no? Ilustré nuestra ubicación en la galaxia. En distancia, a ir a la primera estrella que se encuentra como en 4 años luz, y tardaremos 4 años solo viajando a velocidad de luz, pero no podemos ir a velocidad de luz, ¿no? Estamos hablando de estrellas. Para ir a otras galaxias tardaría, distancias al Andrómeda, por ejemplo, es como 3 millones de años luz, ¿no? Entonces, luz toma 3 millones de años luz, entonces no estamos hablando de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no hay solo de películas, no se puede ir a otras galaxias, ¿no?
Pues ahí tiene otra pregunta. Hay estrellas que quedan completamente en los rangos de color infrarrojos. Buena pregunta. Ya le ilustré que las estrellas no puede tener masas menor que punto una masa solar, ¿no? Y entonces eso significa también qué tanto frío puede estar una estrella. Alrededor de 2.500 grados son las estrellas más frías, y sí, su emisión predominante está en infrarrojo, pero todavía seguiremos viendo en luz óptica, ¿no? Entonces, estrellas normales no existen, ¿no? Digo, estrellas normales que solo vemos infrarrojo no existen siempre. Veremos estrellas en las bandas ópticas. Por otro lado, existen estrellas en el proceso de formación. Ahí veremos solo infrarrojo porque hay tanta cantidad de polvo y que no podemos verlos en la banda visual, porque el polvo absorbe toda la radiación visual, mientras infrarroja sí puede escapar, ¿no? Entonces, esos sí son estrellas en proceso de formación que solo se ven en infrarrojo. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes principales o básicos para hacer una estrella? Pues tener gas, tener nubes de gas es el ingrediente principal. Por ejemplo, hay galaxias conocidas como galaxias elípticas, y ellos no tienen gas, y entonces no se forman estrellas. Entonces, componente principal es presencia de gas en una estrella, ¿no? Bueno, voy a contestar un par de preguntas y antes de terminar mi presentación. ¿En qué etapa de vida está nuestro Sol, por ejemplo? Sol está pronosticado que vive como 10 mil millones de años, y actualmente tiene como 5 mil millones de años. Entonces está en su edad media, ¿no? Ese está todavía, hay bastante tiempo que el sol brillara de misma intensidad. Bueno, última pregunta que voy a hacer, contestar. ¿Una estrella fallida puede emitir luz? Una estrella fallida es básicamente como Júpiter, y son enanas cafés, básicamente. Bueno, Júpiter nosotros lo vemos muy brillante, pero lo que vemos nosotros por simple vista es la luz reflejada del Sol, ¿no? No es la luz que emite propio Júpiter. Pero si vamos en otras frecuencias, como la temperatura de Júpiter es más baja, y entonces emite principalmente en infrarrojo. Entonces, si vamos a frecuencia infrarrojo o milimétricos, Júpiter es muy brillante. Ahí están viendo directamente la luz que emite la estrella fallida, ¿no? Entonces sí emite como cuerpo negro cualquier objeto, incluyendo enana blanca, por ejemplo, que ya no tiene nada de reacciones nucleares, está caliente, pero sí está caliente, entonces sí emite como un cuerpo negro, ¿no? Entonces esa es mi respuesta a esta pregunta. Bueno, puedo seguir unos minutos y entonces voy a contestar unas preguntas más.
Bueno, ¿qué determina que algunas estrellas al inicio sean azules y otras blancas, como lo vimos en el diagrama de subida? La característica fundamental de estrella es la masa, ¿no? Y entonces, cuando colapsan, y dependiendo qué tan rápido colapsan y qué tanto denso está el medio donde están colapsando, ya determina su masa, ¿no? Y entonces, una vez determinada la masa, y eso determina su color, ¿no? El único parámetro que controla la evolución de estrella o subida es la masa, ¿no? Entonces, una estrella que tiene más de 10 masas solares siempre va a ser azul. Y mientras estrellas como Sol, pues va a ser amarillo, o estrellas aún más menor masa, va a ser rojo, ¿no? Esa es la respuesta. Una pregunta de la escala. La fórmula de fuente de energía solo se produce en el espacio o se podría generar en la Tierra. Obviamente sí, la fórmula es la misma y eso son las bombas atómicas, ¿no? Solo es la condición que tiene que tener para fusionar hidrógeno. No es fácil de lograr, tiene que tener como 150 millón de grados de temperatura y también densidad muy altas. Entonces no lo puede acercar dos átomos a densidad tan alta porque tiene sus fuerzas repulsivas. Entonces tenemos que ganar esa fuerza repulsiva, necesitamos meter energía, ¿no? Entonces, pero si podemos hacerlo, podemos, digo, la ecuación que vamos a usar es la misma acá en la Tierra también. Otra pregunta de Chiapas. ¿Un agujero negro es más pequeño que la supernova que lo formó? ¿Sí? ¿Y se puede tragar el hoyo negro a la estrella de neutrones? Sí, por supuesto que sí. Aquí en esta plática yo hablé nada más de hoyos negros de masas estelares. En la siguiente plática hablaré, en otras pláticas otros también hablarán de agujeros negros super masivos. Bueno, en este hoyo negro de masas estelares, si están en binarias, sí podría fusionar, ¿no? En comprende binario podría ser una estrella de neutrón. En tal caso, sí, si fusionarían, es tragar, que dice acá, pero es fusionar, y en este proceso generan ondas gravitacionales, ¿no? Hace 2 años era una especulación, pero ahora, después, hace 3 años, cuando ya hizo la detección de primeras ondas gravitacionales, ya confirmó esta teoría de que sí puede fusionar un hoyo negro y con estrella de neutrón o con dos hoyos negros, y este proceso produce ondas gravitacionales. ¿Cuál es la estrella más masiva que han encontrado? Es como en nuestra galaxia vecina, conoce como Nube Gran de Magallanes, hay un sistema de estrellas y en ese cúmulo de estrellas he encontrado una estrella que tiene como 150 masas solares, ¿no? Y nuestra galaxia no he encontrado una estrella que tenga esas masas, pero considera que es la masa máxima que puede llegar, puede llegar a las estrellas, ¿no? Si masas son más grandes, estrella ya no será estable. Bueno, mi última pregunta, estoy buscando ya, va a haber cuarto para, ya son cuarto para las 7, entonces con la última
pregunta, ya voy a terminar. Bueno, ¿existen estrellas clasificadas como verdes? Una pregunta de Guadalajara. Pues sí, existe. Existe porque color es como percibimos. Hay estrellas muy azules, hay estrellas muy rojas. Y verde está intermedio, ¿no? Y verde, como mostré en mi plática, manejamos más índice de color, color es cuantitativa, ¿no? Y verde, rojo, es simplemente como percibimos con nuestros ojos, ¿no? Y entonces la respuesta es que sí, existe también estrellas verdes, aunque nunca mencioné en mi plática, pero en una de las presentaciones tiene ahí estrellas que tenía estos colores verde, morados. Entonces existe esas estrellas. Entonces con muchísimas gracias para su presencia, para estar escuchando y siguen participando esta...